al capítulo 41 de Génesis, el versículo número 28, Génesis 41, 28, dice la poderosa palabra del Señor. Esto es lo que respondió el faraón. Dile lo que está a tu lado. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado al faraón. No nos dice lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado al faraón. Puedes sentar, aleluya, pero puedes adorar a Dios. Puedes adorar al faraón. Yo no sé, pero a mí y a mí no le digo poder tener esperanza. ¿Dónde están las piernas de fuego? ¿Dónde están las piernas de fuego?
¡Ay, santo Dios! ¡Vamos a orar bien, hermano! ¡Hoy es sábado! Yo no sé qué edad tú tienes, yo no sé qué edad te falta para tú madurar, pero yo creo que ya debes de madurar. Yo creo que ya debes de poner los pies en la tierra. ¡Gloria a Dios! Los zapatos en la tierra y mis pies en la gloria. ¿Sabes una cosa? Aleluya. Dios llama a este joven, Dios empieza a tratar con él, pero yo quiero decirte, aleluya, que hay problemas familiares. A veces pensamos y analizamos y decimos, ¿para qué yo voy para la iglesia? Sí, mira para allá cómo vive ese, mira cómo está aquella, mira los hijos de aquella, mira los hijos de aquel, están torcidos, están virados. Alaba. Pues yo te vengo a hablar de un problema familiar. Yo te vengo a hablar que en la Biblia no todo es color de rosa. Y lo que tú estás pasando tampoco es color de rosa. Dice la Biblia que había unos jóvenes, los hijos, aleluya, de Israel, de Jacob. ¿Y sabe qué? Empezaron a tener celos unos con los otros. Pero había uno que era el elegido de papá. Alaba. Siempre hay un elegido de papá. Siempre hay uno que el padre le dice, este no es bueno, este muchachito, pero es que este otro, Dios mío, me hace la vida de cuadro. ¡Ay, santo Dios! ¡Aleluya! ¿Verdad que sí? Yo como tengo una sola hija, y tuve una sola porque el padre de mi hija tiene 15 hijos, pues yo no podía darle otro hijo más a mí, otro hermano más a mi hija. Con ella son 16. Alaba. Pues escucha bien, siempre hay alguien en tu familia que es un poquito más elevado, un poquito más, aleluya, que el padre o la madre lo busca, diríamos que lo venera un poquitito más, pero no es que no te quiera, no es, aleluya, que simplemente quiera a uno más que al otro, no, lo que pasa es, aleluya, que quizás quiere a la persona que está más debilitada, la más sensible, esa es la que la madre escuda más, la madre cuida más, mi alma adora al que vive y reina por los siglos. Dice que José era el predilecto de Israel. Y dice, aleluya, que le regala una túnica de muchos colores. ¿Sabe una cosa? El elegido de Jehová, aleluya, siempre vas a ser tú y voy a ser yo. Y Dios te quiere regalar a ti una túnica de colores. Una túnica de que tú lleves, aleluya, y que tú analices y que tú pienses que tú puedes llevar esa túnica de colores. Que tú puedes tener esa túnica de colores. Mi alma adora la gloria de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero a veces, aleluya, no te quieres poner la túnica de colores. A veces te quieres poner solamente un traje. Y no, mi hermano, hay una túnica de colores. Hay momentos en que tú tienes que recoger la ofrenda. Hay momentos en que tienes que barrer el piso. Hay momentos en que tienes que repartir un tratado. Hay momentos en que tienes que coger el micrófono. Hay momentos en que tú tienes que salir a la calle. Hay momentos en que tú tienes que ofrendar. Hay momentos en que tú tienes que diezmar. Hay momentos en que, hermano, aleluya. Pero ¿sabes qué? Hay gente que se quiere poner un solo color y esto es un solo color. Aquí no tenemos que poner la túnica de colores todos, porque todos somos los elegidos de Jehová. Todos somos elegidos. Todos somos sacrificados. Todos. A su nombre. Pero te voy a decir las características diferentes que tenía José de todos sus hermanos. Sus hermanos, dice la Biblia, que no lo podían escuchar, que cuando él hablaba, sabe que quizás cuando tú te paras de frente la gente no te quiere hablar, no te quiere mirar, no te quiere obedecer. Mi alma adora a Dios. Pero cuando tú coges el micrófono quiere que todo el mundo te atienda. Ay, Dios mío. ¿Sabe una cosa, iglesia? Llega el momento en que Dios le bendice a una persona y a veces dice, pero ¿por qué Dios bendice a esa persona? ¿Por qué Dios sigue bendiciendo a la misma, al mismo? Pero déjame decirte por qué. Porque Él se sabe poner la túnica de muchos colores. Él sabe bajar cuando tiene que bajar. Él sabe humillarse cuando se tiene que humillar.